Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costarock.com comentando qué estamos viendo en la sesión. De momento, apatía, aburrimiento, bajo volumen y todo ello contrasta con tener el mercado en los máximos de estos últimos tiempos. 11.200 el IBEX 35, que es donde estamos moviendo. Seguimos en la misma línea que estos días atrás. Nos gustaría ver algo más, nos gustaría ver alegría, nos gustaría ver entrada de dinero final en esos valores directores de mercado para que por fin se pueda romper la zona actual, pero de momento nada de eso lo estamos viendo, de manera que el mercado totalmente parado. O sea, pueden pasar 2 horas y prácticamente se está moviendo en un rango de 10-20 puntos, lo que también nos resulta peligroso, peligrosa ya que estamos en resistencias, con lo cual seguimos invitando a la prudencia y a pesar de seguir siendo optimistas, ya saben el escenario que nos gustaría que pasase sesiones, coger fuerza para seguir subiendo. Si se rompiese ya el alza, pues mira, mucho mejor. Vamos a ver un gráfico semanal del IBEX 35, donde tenemos ya indicadores de tendencia en tono positivo. En pantalla tienen las últimas barras, semana pasada y la que estamos haciendo ahora, estarían ya de color verde. Eso quiere decir que lo bueno estaría por venir. Ahora bien, los soportes que encontramos más fiables, más consistentes, estarían bastante más abajo. Estaríamos hablando de 300-400 puntos por debajo de la zona actual. Eso quiere decir que si tuviésemos una cesión más o menos de ese tipo, de 300-400 puntos, no pasaría absolutamente nada. Para el muy corto plazo, las referencias que estamos manejando, lo que serían cierres diarios, mientras no se cierren diarios por debajo de 11.100 o 11.120, en principio estaríamos en disposición de intentar romper zonas actuales. Pero de momento, espadas en todo lo alto y mercado totalmente parado. Más cosas que vamos a ver. Hoy un valor que es noticia. Ya siendo noticia, ya estos últimos días, Fomento de Construcciones publicó este fin de semana resultados. Ya se sabía que iba a publicar pérdidas más o menos importantes. Pero eso no es lo importante para nosotros. Lo importante sería ver dónde está, qué está pasando con el valor y ver, como algunos medios hoy nos dicen, que está subiendo fuertemente. Yo alucino. O sea, si subir fuertemente un 2% o 3% cuando ha sido un valor que en lo que va de año o este año o el año pasado lo hemos visto a 14, a 15, a 16 euros y lo tenemos en 10, 10,80, si eso es subir fuertemente, que venga Dios y lo vea. En pantalla, un gráfico. Es gráfico semanal, para que vean que está prácticamente ahí, igual que lleva estando estas últimas semanas. Es más, está en el rango bajo. Pues estaría moviendo en torno a 10,50, 10, 20, 10, 30, zona baja, y zona alta 11,50, 11,60. Esta cotización, esta empresa, en el momento actual es un chollo. Y vuelvo a recordar lo que no nos recuerdan ahora, y es cuando es recordar cuando esos precios están formando suelos, como creemos que está formando Fomento, de quienes están dentro de la compañía. Y aquellos que entraron últimamente, ya saben que en la ampliación entró Carlos Slim, uno de los más importantes. Pero hay que recordar también, porque Carlos Slim ha entrado en la ampliación, ha entrado en precios que han rondado los 8 euros, con lo cual está por debajo, 8, 8 y pico. Pero hay que recordar que tenemos a Bill Gates, precios 14, 15 euros, y tenemos a George Soros, 16, 17 euros de compra. El valor lo tenemos a 10,80. Ahora es cuando es un chollo. No el día de mañana, que la verán subir, y la verán a 14, 15. Ahí en el gráfico marcamos que en los próximos meses el movimiento que deberíamos esperar sería una recuperación que nos llevase por encima de los 15, 16, 17 euros. Con lo cual, paciencia. Y cuando estén 17, 18, 19 euros, entonces nos dirán, claro, es que estaba Bill Gates en la compañía, es que está George Soros, es que está Carlos Slim. Recordar un punto, cuando Carlos Slim entró en el accionariado, voy a decir dos compañías. Una, te recuerdo, la Caixa, entró alrededor de 4 euros, 3 euros antes de ampliaciones, 3 euros y pico. El valor, después de entrar él, llegó a caer un 50%.
ahora mismo estaría 30-40% por encima de su entrada. Otro valor, Carlos Slim entró en gas natural. Recuerdo que entró sobre 13-14 euros. Cuando Carlos Slim entró en gas natural, el valor llegó a cotizar a 9-10 euros, cayendo 30-40%. Gas natural ahora por encima de 20 euros. Esa gente no va de hoy para mañana, esa gente va a poner un huevo y va a poner un huevo grande. Pero no mira la cotización de lo que está pasando de hoy para mañana, con lo cual Fomento estaría ahora mismo haciendo un suelo que sería muy importante y con unas posibilidades tremendas. Voy a poner ahora, vamos a ver el ejemplo de otro valor que ese sí que ha subido y de ese no se oye hablar. Y ha sido un valor que hemos estado recomendando meses atrás desde costaros.com. Los usuarios lo sabrán, que éramos muy pesados, pero claro, el problema era que pasaban las semanas y el valor bajaba, estaba muerto, no se hacía, inversores institucionales vendiendo. Ese valor es ENCE, en pantalla. ¿Tienen en pantalla ENCE? Eso sí que es subir. Como verán, una especie de V. Estaba el valor en 3, bajó hasta 1,5, hemos marcado la zona de donde había inversores que se dicen importantes, que ya lo dije en su momento, mis palabras serán, no tengo ni idea qué gestores tienen aconsejando a estos inversores, pero lo único que están haciendo es cagarla vendiendo estas participaciones. Estuvieron vendiendo ENCE a 1,60, a 1,70, a 2, a 1,5, toda esa zona que marcamos. ¿Qué ha hecho ENCE ahora? Volver donde estaba, cerca de los 3 euros, por encima de los 3 euros estaría ahora mismo. ¿Cuál es la diferencia? Claro, ahora nos contarán que ENCE está en subida, que es un valor a invertir técnicamente. Yo lo único que les digo es una cosa, con el mismo dinero que podías comprar hace unos meses cuando comentamos que era un chollo, con ese dinero se compraban X acciones. En estos momentos, por muy bien que esté la cotización, el que quiera comprar ENCE, con el mismo dinero de antes, compra justo el 50% de acciones que pudo comprar hace unos meses, hace muy poquito. El problema era que, claro, eso de comprar subiendo y vender bajando, todo el mundo lo hace bien. Ahora, comprar chollos para luego ganar dinero, no se crean que lo hace todo el mundo bien. Más cosas, por último, eDreams, porque nos han preguntado mucho sobre eDreams y tal. Yo ya lo dije en su momento, cuando salió en pantalla gráfico, marcamos la zona esa anaranjada, que decían que Iberia, que las aerolíneas, que eDreams iba a tomar viento, cotizando a 1, a 1,20, 1,30, ese día que cayó un 80%. Y decíamos, no hagan caso a todo eso que están diciendo. El que esté pillado en eDreams de 5 para abajo, que mantenga el tipo. Y el que quisiese especular, que comprase y estuviese ahí. eDreams, hoy, como pueden ver, ha tenido ya una vuelta más o menos importante. No es que sea mucho, porque hay que recordar que la colocaron en 10 euros, y nos contaban que era un chollo, en 10 y bajó a 1, todo esto en 6, 7, 8 meses, no mucho. Ahora está por encima de los 3 euros y hemos marcado el gráfico la vuelta que se produjo en la zona 220-240. A partir de ahí, como pueden observar, esas barras en verde cambiaron a verde, con lo cual teóricamente la tendencia de eDreams ahora mismo estaría de vuelta. Ahora no es lo mismo el que tuviese pasta comprar a 1, 1,5, 2 que comprar ahora. ¿Tiene recorrido? ¿Tiene un gap en 4,20? ¿Llegará a 4,20? Yo pienso que sí, y mucho más seguramente. Ahora, en el corto plazo, lleva un hilo de plata que de momento sería cuestión técnica a vigilar, pero lo que es la vuelta de momento se ha dado. ¿Quién hizo el pardillo? ¿Los que se quedaron enganchados en la bajada o los que vendieron a 1, 1 y pico? Cada uno que piense lo que quiera. Yo lo que digo siempre, si uno tiene un enganche importante y tiene una empresa que la conoce y que tiene constancia que no se va a tomar viento, que se esperen tranquilo, que al final logran salir del atolladero y logran recuperar por lo menos gran parte del capital. De manera que, bueno, sin mucho más que comentar, doy paso a mi compañera María Ayuste con las noticias más importantes del día. Juan Carlos Costa, desde costaros.com. Jabones del Edén elabora cada producto artesanalmente,
mediante procesos tradicionales y formulaciones de aromaterapia y etnobotánica que invitan a volver a lo esencial para el cuidado de nuestra piel. Consulte nuestra web y solicite su catálogo. Buenos días. CaixaBank presenta hoy su plan estratégico en Londres a los inversores. Los tres pilares que sustentan dicho plan estratégico son más ingresos, menos congelación de costes y provisiones. Este plan estratégico abarcará el periodo del 2015 al 2018. Barclays pierde 750 millones de euros con la venta de su negocio en España. Según ha comunicado hoy a los mercados, Barclays tuvo unas pérdidas netas de 174 millones de libras frente al beneficio obtenido en 2013 de 540 millones de libras. Parte de este empeoramiento se debe a la operación de venta de su negocio de banca minorista en España, CaixaBank. Por otro lado, Santander provisiona 632 millones para compensar a clientes. Ante las reclamaciones que ya le han llegado y las estimaciones que prevé en un futuro y a las que hará frente, Santander acumula una provisión de un 36% más respecto al ejercicio anterior para compensar a sus clientes por errores en la comercialización de productos. Por último, comentarles que según nos comunicaba ayer el Banco de España, la deuda de la familia se reduce en el mes de enero en 2.943 millones de euros respecto al mes anterior, por lo que vuelve a situarse a niveles de septiembre del 2006. Bien, esto es todo por ahora. María Yuste, de costaros.com.